pero la degradación aérea a México se ha beneficiado a las líneas extranjeras, amigo. Quienes, debido a que las mexicanas no pueden abrir nuevas rutas, pues simplemente transportan un mayor número de pasajeros a destinos fuera de la sobre todo Estados Unidos, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. Pero aquí los datos han incrementado grandemente su tráfico en aerolíneas europeas. Vamos a ver la nota y la gráfica. Aquí está. Detona categoría 2 a líneas extranjeras. Movilizan desde y hacia México 12,200,000. Creo que esta puede ser una de esas notas que puede presumir López Obrador en la mañanera. A ver, tenemos tan buena política aeronáutica que hasta las empresas extranjeras vienen a volar a México. A ver, ahorita te pregunto, pero primero vamos a ver de qué estamos hablando. El cuadrito, ahí está. Fíjate, de Canadá. 1925% más en términos anuales. De Reino Unido, 1412. Portugal, 472%. España, 322%. Francia, 253%. Alemania, 136%. Estados Unidos, 70%. Japón, 58%. Y Corea del Sur, 45%. Bueno, también hay que recordar nada más esto. Canadá fue el que más se cayó con la pandemia. Los turistas canadienses realmente le hicieron el fuchicaca a México. Dijo, no, a ver, esos güeyes ni tapabocas se ponen. Se está diciendo el presidente de que con unos pinches, ¿cómo se llama? De los detentes se te va a quitar el virus. No están vacunando de manera organizada. Ni vayan. Y Canadá cayó de casi 95% el número de viajeros canadienses a México. Sí, por eso el rebote está tan cabrón. Brutal, ¿no? Ahora, por eso. Sí, pues está. Ahora, de acuerdo a las cifras de nuestro amigo Francisco Madrid, el director de Cicotur, del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, al mes de mayo, de mayo a mayo, las aerolíneas extranjeras se comieron más de 1,000,000 de asientos de viajeros que antes se utilizaban aerolíneas mexicanas. ¿Cuánto representa de manera directa de pérdida? 4,600,000,000 de varos. Por eso el presidente va a decir, qué bien, que hasta los extranjeros están viniendo aquí. Déjame ser Chairo abogado. Vas. No se abren nuevas rutas porque no tenemos la categoría. No. Entonces, antes de este brutal incremento, ¿era negocio para las líneas aéreas extranjeras? Porque es obvio que con este crecimiento, antes de que nos degradaran, tenían menos pasajeros de los que tienen hoy. Era o esto tiene que ver más con la caída de la pandemia y el y pum, me, pum, pum, me sacas... A ver, o sea, platícame. A ver, explícame esto. No, a ver, era negocio para todos. México sigue siendo hoy uno de los lugares más visitados del mundo. De hecho, todavía en 21, el segundo lugar después de Francia. ¿Qué ocupación debe de traer un Boeing 777 o 787 de Dreamliner? Depende si es de guayaba o de naranja. Que venga. Oh, quema mucho el sol. A ver, un avión grande de gran capacidad. 787. Un 787 Dreamliner. O un Airbus de estos de dos pisos. De los A380. A380. ¿Qué porcentaje de ocupación deben de traer en un París, México, para que sea negocio? ¿60%, 70%? 70% en vuelos intercontinentales, pero usualmente van arriba del 90%. Entonces, ¿dónde está el margen para estos crecimientos brutales que acabamos de ver en el número de pasajeros? Son sobre todo vuelos en América del Norte. Ajá. ¿Qué fue? Pues que las aerolíneas mexicanas, como no pudieron aumentar, espérate, no rutas solamente, amigo, itinerarios. Es decir, si Aeroméxico tenía... Pero yo no recuerdo que haya un British Airways México-Nueva York o México-Houston. No, porque esas son quintas libertades. No, estamos hablando de los acuerdos de terceras libertades en la que haces vuelos entre un país y otro, pares de rutas. Es decir, si yo Aeroméxico vuelo a Nueva York, Delta tiene derecho en esas mismas frecuencias a hacer Nueva York-México, ¿no? Para que estemos compitiendo más o menos en igualdad de condiciones. Digo, con todo y que Delta tiene mucho más lana que Aeroméxico. De hecho, es dueña de parte de Aeroméxico. Bueno, tienen ese acuerdo, pares de ciudades. Si a México dicen, oye, tú ya tienes 20 itinerarios, vamos a pensar que son 20 a la semana, ¿no? Pero como ya te degradamos, no puedes pasar de esos 20. ¿Qué hace Delta? Si hay mayor demanda, que ese es el margen al que tú estabas refiriéndote, de dónde está el margen, pues lo va a hacer Delta subiendo de 20 a 25, por ejemplo, sus itinerarios. Y entonces, esos 25 que antes se repartían entre dos, nada más le quedan a uno.
Es por eso el crecimiento. Bueno, pues hablando de aviación, fíjense, me encontré esta noticia que no me sorprendió, pero sí me llamó mucho la atención. A ver, yo te tengo un pinche chiste. Veamos lo que está facturando el Chaifa. Fíjate nada más, en su primer mes facturó 308,331 pesos. Facturó más la tienda de la tía Chonita de la esquina de mi casa. No, pues sí, para tía Chonita, oye, presenta a tu tía, ¿no? Oye, pero sí cualquier Starbucks al mes sí lo hace, ¿eh? No, bueno, ahora, esto implica, porque cuesta 23 millones de pesos. Debe ser una nota de nuestro amigo Aldo Mungía, ¿no? Sí. Entonces, la pérdida es el primer mes de 23 millones de pesos. Ajá. No, y bueno, por eso le surge llenarlo de gente y llenarlo de operaciones. Ajá. Para que empiece a ser rentable. De hecho, dicen los administradores del Chaifa, de Santa Fantasía, que pues las pérdidas nada más van a durar hasta el 2026. Ah, pues qué chingón, ¿no? Bueno, pero ¿qué chisme nos traes? Ah, ¿te acuerdas que salió un avión de una aerolínea venezolana? Salió un 747 de una línea con bandera venezolana. Venezolana. Salió de Querétaro rumbo a Buenos Aires. Ajá. Y en Buenos Aires lo detuvieron porque traía varios pasajeros iraníes catalogados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, 17. Ajá. Pero ¿sabes qué es lo canijo? Y ahí está el chisme. Primero, uno. Este avión fue detenido porque los servicios de aeronavegación y de inteligencia de los Estados Unidos ya habían detectado varios de estos circuitos pasando por México. Por Querétaro, así fueron a Querétaro. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades aeronáuticas mexicanas? Primer dato, no, y migratorias. Los señores, hasta donde están diciendo ya las fuentes de la Fiscalía de Justicia Argentina, abordaron en México. Y el reporte de México es que el avión salió sin esos pasajeros. ¿Cómo fue que se subieron? Pues se subieron de a palomita. De a palomita. Es lo que está saliendo en la fiscalía de ella. Y el avión está detenido en Ezeiza. Ajá. Pero de hecho, porque lo iban a dejar aterrizar en Argentina, pero sale la alerta de la FAA de que no dejen bajar ese pinche avión, trata de ir a repostar combustible a Uruguay. Y en Uruguay lo chispan, dicen, güey, nosotros no vamos a aquí meter. No vas a bajar. Aquí no bajas. Y tiene que bajar en Argentina, donde ya estaba la policía esperándolos por estas denuncias. Ojo, ¿a qué iba ese avión? Y esta es la parte sabrosa del pinche. Porque dicen que llevaba autopartes. No. Iba vacío. ¿No llevaba carga? Bueno, sí llevaba una carga que agarró inicialmente de Venezuela. ¿Qué? Oro. ¿Oro? Las reservas de oro de Venezuela. Se la están sacando. Maduro tendrá alguna información sobre su... Seguramente. Porque además ya pidió un senador, uno de estos senadores que le caen bien al presidente, no sé si Marco Rubio o Ted Cruz, ya pidió una ficha roja de Interpol para Nicolás Maduro. Así es. Están sacando las reservas en oro de Venezuela en estos aviones. El gobierno mexicano... Entonces, ¿qué? ¿Lo sacas en el vuelo este pedorro que llega al Chaifa? Y no, luego en Querétaro. Querétaro. Por eso. No, porque un 747 tan viejo como esos no la libra en Querétaro. Ojo, ayer en López Dóriga el noticiero daba un dato muy interesante. No, la pregunta es, ¿dónde cargas el oro? En la panza del avión. ¡Oh, no seas güey! ¿En qué lugar, puta? O sea, sí, güey. ¿Dónde la carga? Ni modo que en la cajuela, güey. Cuando le vendí mi coche. Ni modo que en la cajuela. A Mauricio. No mames. Me vendiste el coche. No, cuando me vendiste el coche, te pregunté, ¿qué dirección tienes? Me dice, hidráulica. ¿Qué güey eres? ¿Dónde cargan el oro? En la panza. ¿Qué güey eres? A ver, lo cargan en Venezuela, directamente en la capital, en Caracas. Ajá. ¿Y luego de ahí? De ahí vuela en Argentina. ¿Y qué tiene que ver entonces Querétaro? Porque el avión baja en Querétaro, reposta combustible. Ojo, el combustible que utilizan estos aviones, y ese es el detalle que ayer también se ventiló en el noticiero de López Dóriga, es un combustible que le llaman categoría A. Y este combustible solamente sale de refinerías estadounidenses, no de México. Entonces, ¿dónde la están importando? Entre otros aeropuertos, en Querétaro. Bajaron por combustible, bajaron por su personal. Está en un problema la Autoridad Aeronáutica Nacional y las autoridades de Querétaro. Y las autoridades migratorias. Uh-huh. ¿Cómo es que abordan estos señores, los guardias revolucionarios iraníes, un avión en territorio mexicano para ir a hacer una extracción de un tesoro nacional para llevarlo a otro país? Uf, bueno. Ya nos metimos en un pedote, ¿eh? Si el presidente López Obrador retó a los
a los senadores, Ted Cruz y ¿cómo se llamaba? Marco Rubio. Ya Marco Rubio, de qué, ahora sí, demuéstramelo. Puta, pues ahí va la demostrada, ¿eh?